justamente con este cuartel ecológico, que va a constar como un guardián dentro del territorio. No solamente en el Timnis, hay otros parques donde también se van a desplazar seguramente una vez. ¿Y quiénes van a integrar ahí? Son los jóvenes, tanto como yuracaremos, ellos, o inclusive las 36 nacionalidades que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, eso tenemos que marcar bien, que sea un cuartel, pero que los jóvenes o las señoritas que ingresen a ese cuartel ecológico van a saber manejar perfectamente las áreas protegidas, las TSOC, o en este caso hablamos puntualmente del Timnis, que en el Timnis se va a empezar y se va a poner la piedra fundamental. No tenemos todavía la fecha, la hora. Sí, justamente militares, pero también no sé cómo se va a trabajar más allá. Vamos a recabar información para luego estar informando a la población boliviana.